Sí, bueno, nosotros en la misma línea que intervino la compañera anteriormente, pues estamos acostumbrados y aunque nos parece una desvergüenza que con los datos que hay sobre la mesa del Partido Popular venga a proponer una PNL de este tipo, solo damos tres pequeñas pinceladas y decir obviamente que vamos a votar en contra, como no podía ser de otra manera. Es increíble que traigan esta PNL aquí a debate cuando llevan gobernando ya casi 5 años. Y los datos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la dotación presupuestaria que ha tenido era, por poner un ejemplo, en 2015 de 25,3 millones de euros y ha pasado vía recortes en los presupuestos generales del Estado a 24,9 millones. Datos también de la inspección de trabajo y también fruto de los recortes y las políticas de austeridad, ha tenido esta inspección de trabajo que es clave para acabar con la siniestralidad laboral y para tener controladas las condiciones en los centros de trabajo, pues ha tenido un 11% menos actuaciones, fruto, como comentaba el compañero, de la falta de recursos y de la falta de plantilla. Y todo esto como dato, digamos, más importante y que refleja mejor la situación en el sector, sería un incremento de los accidentes laborales en los últimos 3 años de un 8,2%, que no lo digo yo, no lo dice mi grupo parlamentario. Lo dice la realidad y los propios sectores afectados, los sindicatos y múltiples estudios, es fruto de las reformas laborales, del cambio en el marco de relaciones laborales en el país y del incremento de la precariedad y la temporalidad. Y esto ha supuesto pues, un aumento de los accidentes, además, y no lo olvidemos, este dato es muy importante, con un repunte muy, muy grande de la mortalidad en este tipo de accidentes, los accidentes laborales. Por lo tanto, ante la desvergüenza de que se traiga esto a debate a esta Cámara, vamos a votar en contra, como no podía ser de otra manera.